Comienzan las noticias más importantes de última hora en Noticias de Última Hora. Hola, hola, ¿qué tal, gente con conciencia, gente libre de pensamiento? Bienvenidos a nuestro canal Noticias de Última Hora con todas las informaciones para hoy: noticias de Estados Unidos, noticias de Colombia, noticias de Venezuela, noticias de América Latina. Muchas gracias por seguirnos y por apoyarnos, Mundo Patriota, y estos son nuestros titulares. Somos la fuerza informativa con ustedes, Noticias de Última Hora. ¿Qué se traen entre manos Hillary Clinton y la Nancy Pelosi para opacar al magnate? ¿Qué implica para el mundo republicano que el jefe le pida la renuncia a Mitch McConnell? A Mitt Romney lo exponen públicamente con su patrocinador, que está muy involucrado con los temas del globalismo. Donante de la campaña del presidente condenado a 12 años de prisión por dinero de mala procedencia y campañas irregulares. La anticonservadora Nikki Haley quiso reunirse con el exmandatario, pero fue frenada en seco por él y su familia. Polonia multará a las grandes tecnológicas por eliminar contenido ideológico de este país. El titán los tiene loco, a los azules, a los demócratas. Preparan un proyecto de ley para evitar que el expresidente pueda mostrar su nombre en tierras, en estatuas, en proyectos, en edificios u otros de conmemoración federal de los Estados Unidos. Complicada la situación de los apagones que vive Texas. Daremos un vistazo de cómo es la situación en este estado de Norteamérica, que está pasando horas muy difíciles con el tema de las nevadas. ¿Y qué tal esto? Quien bajo su auspicio, su protección, su organización, su financiamiento, ha perpetrado pues crímenes contra nuestra patria, que hemos podido considerar como actos de guerra. Vientos de conflicto entre Venezuela y Colombia. Duras declaraciones del régimen a su homólogo Iván Duque dejan ver la posibilidad de que se prenda la mecha entre estas dos naciones. Amigos, los invito para que nos apoyen con la manito arriba, a que se suscriban a nuestro canal Noticias de Última Hora y, por supuesto, active la campanita roja de notificaciones para que usted sepa cuando subimos contenido a diario. Gracias por su tiempo y arrancamos con la información. Infórmate, conoce el mundo con Noticias de Última Hora. Vamos a ir directamente a Venezuela para dar inicio a la información de hoy en nuestro canal Noticias de Última Hora. Es muy tensa la situación entre Colombia y Venezuela por cuenta del cruce de declaraciones entre la Casa de Nariño y delegados del régimen de Nicolás Maduro. Escuchen bien, mis amigos. Hemos podido establecer que altos funcionarios de la dictadura de Nicolás Maduro le hicieron una fuerte advertencia al presidente de los colombianos, Iván Duque, con implementar reacciones de mayor contundencia, y que tiene toda la autorización expresa del gobierno de Venezuela para neutralizar cualquier tipo de advertencia o grupo de aquellos que quieran o que pretendan saltar la soberanía o violar la integridad territorial del país. Así como lo están escuchando, el ministro de la Defensa de Nicolás Maduro señaló al país cafetero de prestarse para ser un presunto centro de operaciones para conspirar con la oposición de Venezuela. Estas son algunas palabras de lo que dijo el funcionario militar y jefe adscrito Padrino López. Quien bajo su auspicio, su protección, su organización, su financiamiento, ha perpetrado pues crímenes contra nuestra patria, que hemos podido considerar como actos de guerra. En una transmisión a nivel nacional del ejército venezolano, mostró todo su armamento y artillería, enviando una seria advertencia al mandatario colombiano Iván Duque, sin dejar atrás a la oposición venezolana. En Venezuela, amantes de la paz como somos, también somos guerreros y guerreras, y vamos a defender nuestro territorio y nuestra soberanía. Según los funcionarios chavistas, asegura que ellos tienen una presunta larga lista de objetivos, como falsos positivos, intentos de magnicidio, así como arremetidas contra el Parlamento Nacional y contra alguno de sus miembros. El Padrino López le dice a Iván Duque que se comporte como presidente y no como incompetente. Iván Duque, compórtate como un presidente. La idiotez política te caracteriza. Te has convertido en un megalómano, en un sirviente, esclavo del imperialismo. El presidente de la Asamblea Chavista, Jorge Rodríguez, asegura que Estados Unidos está involucrado con la oposición. Señoras y señores, este panorama ocurre horas después de que el líder opositor Leopoldo López hubiera acusado a Nicolás de crímenes de lesa humanidad y lo hubiera retado a ir juntos a los tribunales internacionales para mirar a quién dejarían preso. Y también retó al presidente Nicolás. El Padrino López, así como Rodríguez, aseguraron que tanto Leopoldo como otros integrantes de la oposición habrían asistido a reuniones en Colombia
Colombia con el fin de planear actos conspirativos en contra del régimen, lo que traería consecuencias bastante fuertes para Colombia. Amigos, ¿qué creen ustedes que se está tramando en todo este cuadro que se ha formado en torno al dictador de Venezuela y las declaraciones del Padrino López? Por favor, me lo dejan en los comentarios del video. Este es un flash informativo de último minuto en Noticias de Última Hora. Y nos vamos a trasladar a los Estados Unidos inmediatamente. Antes de hablar de las noticias del expresidente, tenemos que dar un vistazo a la situación que se está viviendo en el estado de Texas, en los Estados Unidos. Tenemos conocimiento que una fuerte tormenta de nieve llegó con temperaturas bajo cero, con nieve, con hielo en la mayor parte del estado, con escasez de electricidad y que ha causado muchas dificultades a los residentes, incluso decesos en su población, que lamentablemente este panorama, y desde esta tribuna les enviamos fuerza a todos los texanos que están viviendo las afectaciones por este tema. Las están viviendo también los ganaderos de la región, a quienes también ejercen como agricultores, avicultores, incluso a los lecheros, por la falta de electricidad. También en Nueva York se ha sentido bastante esta situación. Miembros de nuestro canal nos han contado que poco a poco se ha ido normalizando el servicio de la energía por sectores, de acuerdo a los informes. Se conoce que las autoridades han puesto el frente de batalla para liderar soluciones. Hubo mucho revuelo en Estados Unidos por el viaje que realizaría el senador Ted Cruz en plena crisis con lo que está sucediendo en Texas. Y bueno, el senador explica que él mismo habló con la Junta de Texas encargada de la emergencia y que nunca se hizo al lado de lo que estaba pasando, y el argumento que dio sobre su viaje con su familia, Ted Cruz aseguró que obedeció a una petición de sus hijas porque la ciudad estaba muy fría y quiso complacerlas, y esto es un indicio de ser un buen papá. ¿Qué opinan ustedes de lo que dijo Ted Cruz, mis amigos? De otra parte, en un video anterior ya les había mencionado que la Pelosi había solicitado una comisión similar a la del 11 de septiembre con el fin de investigar lo que pasó en el Capitolio el 6 de enero. Pero esto no es nuevo. Aquí lo que nos llama mucho la atención, señoras y señores, es un dato interesante, y es que esto no fue iniciativa de la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, sino que lo habría mencionado la mismísima Hillary Clinton, información que habría sido posteada el 18 de enero del 2021 y que está siendo revelada por el canal G24 de Sandra Valencia. El Trino decía lo siguiente, señoras y señores, atención: el Congreso necesita establecer un organismo de investigación como la Comisión del 11 de septiembre para determinar los vínculos del jefe con Putin, para que podamos reparar los daños a nuestra seguridad nacional y evitar que un títere vuelva a ocupar la presidencia. Si lo leyeron bien, Hillary está insistiendo en que hay una alianza entre Putin y el magnate. ¿Cómo se nota que les dolió lo del expresidente y quieren poner en marcha esta estrategia? ¿Tendrá futuro? ¿Cuáles serían los pro y cuáles serían los contra? Yo quiero ver sus comentarios en el video. Es decir, se quiere evitar a toda costa, en contra de lo que el mismo pueblo quiere, que Donald vuelva a ocupar cargos como presidente de los Estados Unidos. Es más que obvio. Pero por eso seguimos diciendo, el jefe los tiene locos y con los pelos de punta, porque si ustedes han estado al tanto de la información, el mismo expresidente ha dicho que todo es prematuro para hablar de su futuro político. Déjenme en sus comentarios, por favor, con respecto a este tema que sigue agitando el panorama político de los Estados Unidos y a la tormenta que se ha desatado tras el comunicado del expresidente que pidió la destitución del líder republicano Mitch McConnell. Y detrás de toda esta trama hay algo más a fondo, y es que aparte de que, según el expresidente, Mitch McConnell no es apto ni competente para ejercer estas funciones, está falto de inteligencia, y a esto se le suma que el expresidente considera que el parlamentario es parte del establishment de Washington y que carece de credibilidad ante el pueblo de los Estados Unidos. En pocas palabras, mis amigos de nuestro canal Noticias de Última Hora, el titán le ha declarado la guerra a los que están detrás del trono, y por esto se ha convertido en la talanquera de quienes quieren controlarlo todo y no pueden por las jugadas del expresidente, que es una señal importante después de su salida de la Casa Blanca y que contra todo pronóstico se dispone a operar en el Partido Republicano con el fin de darle baja al establecimiento republicano y a los comunistoides chinos y al líder McConnell. Es decir, va a drenar el pantano. Es decir, estamos entre una batalla entre el bien y el mal. Y uno de los primeros pasos a seguir es la agenda América Primero, que será importante seguir apoyando. Y por supuesto, una de las razones fundamentales, según analistas internacionales, para pedir la destitución de McConnell como líder republicano, es que el titán es, creemos nosotros, un líder espiritual que tiene influencia bastante fuerte y que es muy poderosa en el propio partido republicano, y quien le pidió voluntariamente a Mitch McConnell que renuncie. El titán está empeñado en ayudar a los verdaderos patriotas a las elecciones primarias de los Estados
Estados Unidos en 2022. Seguramente ya el líder, el expresidente, considera dar el paso y limpiar la casa. De hecho, resulta más práctico remodelar el Partido Republicano que empezar de cero con un nuevo partido. Así que, si mira desde una perspectiva más general la iniciativa de limpiar el partido, esto es una señal muy clara y nos hace recordar sus palabras: volveremos de alguna forma. Última hora. Noticia urgente en Noticias de Última Hora. Bueno, señoras y señores, porque el circo continúa, resulta que la Pelosi, después del knockout recibido por la absolución del expresidente, esto la sigue consumiendo a ella. Escuchen muy bien, el jueves la presidenta de la Cámara de Representantes nombró al titán en una conferencia de prensa y no se había percatado cuando, sin pensarlo, preguntó a la audiencia: ¿dije su nombre? Se refería a Donald. Definitivamente la Pelosi está desencajada por culpa del expresidente. ¿Ustedes qué opinan, amigos de Noticias de Última Hora? Más noticias del expresidente. Según el diario Braver News, los senadores del Partido Azul quieren introducir en la legislatura un proyecto de ley comunistoide que evite que el magnate pueda colocar su nombre en proyectos, edificios, estatuas, tierras y otros tipos de conmemoración federal. En pocas palabras, señoras y señores, el trono está asustado con el titán y esta bola de nieve que se está formando después de la absolución y el creciente respaldo de sus seguidores en las encuestas es una seria advertencia para las huestes políticas en Estados Unidos, y por eso de cualquier forma lo quieren sacar del camino al magnate. El proyecto, según nuestra investigación, está denominado No Glory for Hate, que fue presentado por la representante demócrata de California, Linda Sánchez, y que cuenta hasta el momento con 13 apoyos, todos demócratas. El proyecto de ley específicamente evita que los fondos federales se utilicen para crear, exhibir cualquier símbolo, monumento o estatua en conmemoración de cualquier expresidente que se haya sido acusado dos veces por la Cámara de Representantes, incluyendo cualquier carretera, parque, metro, edificio federal, instalación, calle u otra propiedad. El proyecto de ley también evitaría que el expresidente sea enterrado en el Cementerio Nacional de Arlington. ¿Qué dice el proyecto? El secretario de Defensa no aprobará una determinación de elegibilidad para el entierro o el internamiento en el Cementerio Nacional de Arlington hecha por el secretario del Ejército que permita el entierro o el internamiento en el Cementerio Nacional de Arlington de cualquier expresidente que haya sido acusado dos veces por la Cámara de Representantes, dice el proyecto de ley. Además, presten mucha atención, el proyecto de ley establece que los presidentes acusados dos veces no tienen derecho a recibir ningún beneficio, excepto la protección del servicio secreto en virtud de dicha ley. También dice que no se pueden proporcionar fondos federales u otra asistencia financiera federal a un estado, subdivisión política del mismo o entidad si dichos fondos o asistencia financiera se usaran para el beneficio de cualquier edificio, terreno, estructura, instalación o cualquier otra propiedad que tenga el nombre o es nombrado o designado en conmemoración de cualquier expresidente que haya sido acusado dos veces por la Cámara de Representantes. Quiero, mis amigos, sus comentarios, amigos patriotas, sobre este tema. Muchas gracias por su participación. Y qué desquicio, señoras y señores, de los azules para con el exmandatario. Pero no podrán porque el magnate hay para rato. Es decir, se dedicaron a perseguirlo y a no legislar, que fue para lo que fueron elegidos en el Congreso norteamericano. Es más, mucha atención porque se acuerdan del video de Craig Kelly y la entrevista con Newsmax, en donde el presidente habló muchas cosas que dejó pensando a la Pelosi. Pues efectivamente, este fue quitado de la plataforma porque sigue alegando lo que pasó en el 3N. ¡Atención! Estas son las noticias más importantes de hoy en Noticias de Última Hora. ¿Y por qué será que los demos, si no lo quieren ver al titán, siguen buscándolo? Pues, señoras y señores, ¿a qué me refiero? Que así son cuando dejan ver la cara de traición que llevan por dentro, y este es el caso de la neoconservadora anti-Trumper. Estoy hablando de Nikki Haley, que tuvo la intención de acercarse al expresidente el día miércoles para solicitar una reunión en Mar-a-Lago, pero él la dejó mirando para el cielo y con los crespos hechos. Ella ha sido catalogada por muchos republicanos como la Hillary Clinton de la derecha, y ella pues fue una de las que lanzó muchas palabras críticas al liderante de la oposición del presidente Joe. Según Políticos Playbook, Haley se acercó al expresidente Donald el miércoles para solicitar una reunión en Mar-a-Lago, pero una fuente familiar le dijo a este diario estadounidense que él simplemente la rechazó. Los dos no han hablado desde la insurrección del 6 de enero, cuando Haley criticó al mandatario por incitar supuestamente a partidarios a asaltar el Capitolio. ¿Qué opinan, amigos, de lo que dice el diario The Getaway Pundit? Las ambiciones presidenciales de Haley han sido claras durante algún tiempo, pero los partidarios del presidente
ya han estado promoviendo un movimiento de derecha. Nunca Haley. Está claro que ella representa al partido republicano neoconservador del pasado, mientras que los votantes prefieren la visión de Trump de América primero. Último minuto en Noticias de Última Hora. De otra parte, muchísima atención, amigos de nuestro canal Noticias de Última Hora. Esta noticia le está dando la vuelta al mundo. En Polonia es noticia la multa que tendrán que pagar las grandes tecnologías, que asciende a un valor de 13.5 millones de dólares cuando sea eliminado un contenido que tenga trasfondo ideológico. Según las autoridades de la nación, tuvo que pasar 45 años bajo el comunismo para poder tener, digamos, la lección, el valor de la libertad de expresión en las declaraciones que fueron bastante llamativas al diario norteamericano Fox News. El arquitecto y fundador de la ley, estamos hablando del viceministro polaco Sebastián Kaleta, dijo lo siguiente: las empresas de medios sociales han estado apuntando durante demasiado tiempo a los conservadores, al cristianismo y a los valores tradicionales, prohibiendo y eliminando puestos del gobierno polaco. Están diciendo ya basta en Polonia. Según el funcionario, la multa, que es muy costosa para las tecnologías, es la única forma para parar la dictocracia. Según la nueva legislación, cualquier plataforma que prohíba a un usuario enfrentar multas de 13.5 millones de dólares, a menos que el contenido también sea ilegal, según la ley polaca, se establecerá un comité de arbitraje para supervisar las disputas. Las empresas tecnológicas habían llegado a un punto tal que estaban diciendo que era legal y que no, pero ese no era su papel, dijo Kaleta. ¿Ustedes, amigos, qué opinan? ¿Debería de suceder lo mismo en Estados Unidos? Déjenme sus comentarios. Seguimos con más información en Noticias de Última Hora. Un importante donante político y empresario de Los Ángeles, estamos hablando que fue condenado a 12 años de prisión por realizar contribuciones que no fueron bien vistas a las campañas de Joe Biden, Obama, Hillary Clinton y otros políticos. El tesoro en los documentos judiciales sin sellar incluía fotografías de Zuberi frotándose los codos con el entonces vicepresidente Joe. Según los informes de Zuberi, se hicieron donaciones de 6 cifras a las campañas Obama-Biden en 2012 y a la campaña de Hillary en 2016. Según el periódico AP, un portavoz de el presidente dijo que no tenía conocimiento de las actividades de Zuberi cuando se reunieron, principalmente en mesas redondas de donantes. La jueza federal del distrito de Virginia, estamos hablando, nombrada por Clinton, ordenó a Zuberi pagar 16 millones de dólares en restitución, además de una multa de 2 millones de dólares. Lo siento profundamente y por supuesto humillado, dijo Zuberi al juez, según político. No tengo excusa para lo que he hecho. AP también informó que Zuberi ha estado cooperando con los federales, pero parte de su cooperación aún está sellada. Noticias extra de último minuto en Noticias de Última Hora. Y mucha atención, porque se están desenmascarando los comunistoides. Estamos hablando de Mitt Romney. Todos sabemos que él fue uno de los que apoyó el segundo juicio político del expresidente y, por supuesto, la desaprobación de los republicanos hacia él es total. Por otro lado, de acuerdo con los registros del Fondo Financiero Globalista, Soros Fund Management, se encontró que el multimillonario especulador internacional se vincula a Romney, tal como destaca el medio alternativos Neon Needle del 17 de febrero. Ojo al dato. Todo se describe por las donaciones que recibió para ir en contra del magnate y que se enfrentará a la desaprobación del pueblo americano. Asimismo, surgió una petición que acusa a Romney por avergonzar al estado de Utah. También afirman que Romney se ha presentado mal como republicano y parece ser un agente del llamado Trono, una oscura organización paralela al gobierno acusada de corrupción. La Comisión Federal Electoral reportó que Soros pasó a reportar 22 millones de dólares a donar 68,5 millones de dólares de acuerdo con The Washington Free Beacon del 15 de octubre. Soros distribuye millonarias contribuciones a través de una compleja red de instituciones financiadas por la Fundación de Sociedad Abierta, de la que es fundador. Como parte de toda su estrategia, su nombre nunca va a aparecer en primer lugar. Asimismo, Soros ha explicado en señalar que el presidente no es de su agrado, el expresidente, el titán. Noticia urgente, último minuto en Noticias de Última Hora. Y para cerrar, vuelve a figurar el senador Jim Banks como un férreo defensor del titán en una red social. El Partido Republicano dice lo siguiente, y yo quiero que ustedes opinen sobre lo que dice Jim Banks. Él dice: un partido republicano que busca borrar al presidente Trump y no entender su atractivo para los votantes de la clase trabajadora está destinado a perder las elecciones en 2022, 2024 y más, tuiteó Banks, presidente del Comité de Estudio Republicano. En otro de los apuntes en Twitter dijo: como líder conservador en el Partido Republicano estoy decidido a asegurarme de que esto no suceda. ¿Ustedes qué opinan, mis amigos? Los invito a darle like al video,
a suscribirse a nuestro canal, a activar la campanita roja de notificaciones y por supuesto a comentar el contenido. Muchas gracias a todos los amigos patriotas. Recuerde, fe, confianza, las cosas van a cambiar y seguiremos en pie de lucha por nuestras libertades en el mundo. Un abrazo para todos, que el Eterno los bendiga. Nos escuchamos en el próximo contenido.